Por parte de la policía, bueno, estamos trabajando, estamos aportando todas las diligencias a la justicia en cuanto a que está la denuncia por lesiones de carácter leve, ¿cierto? Está interviniendo la fiscalía, que se le harán aportar todas las diligencias en cuanto a este hecho, ¿cierto? Ante esto también el personal policial, cuando ocurre este proceso, esta circunstancia, intervino, ¿cierto? En el lugar estaban realizando un control vehicular sobre Avenida San Martín, frente al supermercado La Anónima, donde se realizaba un control de alcoholemia, juntamente personal municipal con personal policial. Los efectivos que se encontraban en el lugar, en primera instancia, antes de que ocurra este denunciado por la reina, ¿cierto? Habrían intervenido en otro desorden, en calle Dorrego y San Martín, donde un grupo de jóvenes, entre 15 personas masculinos y femeninos, se habían estado agrediendo. Personal fue, intervino, disipó el grupo y posteriormente de eso, bueno, continuaron con el operativo. Posteriormente a las 6 de la mañana ocurre lo denunciado por la reina, ¿cierto? Donde personal concurrió al lugar donde estaba el desorden, se realizó el mismo trámite, se disolvió el grupo y se procedieron a retirar y posteriormente, bueno, radicó la denuncia la chica, ¿cierto? Tapia, a través de las redes sociales, los papás de Fernanda Cortés se mostraron muy críticos con el accionar de la policía. Primero sostenían que los observaban desde el otro lado de la calle cuando golpeaban a los hijos, que luego detuvieron a sus hijos, pero al agresor, a esta persona de 30 años, lo dejaron ir. ¿Y qué hay de cierto en esto? Bueno, en cuanto a esto, el personal policial que intervino en el momento, únicamente se abocó a tratar de tranquilizar al grupo, de separar, y posteriormente no se procedió a la detención de ninguna persona, ni jóvenes menores ni mayores. Únicamente se disipó el grupo al observarse que no había ninguna persona con lesiones de carácter grave o que llamara la atención para proceder a la detención del presunto agresor. No se procedió a la detención de ninguna persona, ¿cierto? ¿Por violencia de género tampoco? De una persona mayor que agrede, bueno, está bien, si bien la reina es mayor, tiene 18 años, es una dama y está ahí, recién cumplió los 18, pero no es casi menor. Sí, no, a ver, esta circunstancia, cuando el personal concurre al lugar, era un desorden generalizado, ¿cierto? Era un desorden donde habían hombres y mujeres agrediéndose, por eso el personal procede a separar a los grupos y posteriormente cada persona se retira a su domicilio, ¿cierto? No se procede a la detención si no hay un hecho grave donde es contactado por personal policial. En cuanto a las lesiones de la reina, lesiones de carácter leve, en estos delitos, bueno, no se detienen a la persona porque son delitos totalmente escarcelables, se realiza la parte policial, se le informa al fiscal y, bueno, después el fiscal irá a disponer la notificación o no del presunto autor, ¿cierto? O sea, para la policía no pasa de ser un incidente callejero. Sí, exactamente, es un incidente callejero que no es normal, pero cada fin de semana la salida de los boliches en esta localidad se está suscitando. Hemos realizado los controles, los operativos de seguridad en la parte a la salida de los boliches y personal de recargo que tenemos en este lugar y donde el personal, bueno, lo que realiza es la parte prevencional, ¿cierto?